Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy María de Fiero Informática y este es otro tip rápido de Rino. En esta ocasión vamos a hacer un martillo, comenzando por un cilindro. Una vez teniendo el cilindro ya hecho, le vamos a suavizar las orillas desde la parte de propiedades eh, que tiene Rino. Entonces, nueva a propiedades, lo selecciono y en suavizado de bordes eh, lo voy a activar y le voy a hacer un chaflán. Y lo que voy a hacer es eh, jugar con el grosor de las orillas para tener diferentes resultados. Para imitar la fotografía que descargué de internet, eh, voy a usar un punto 15. Y eh, este video solamente estamos haciendo el martillo a vista, no es un video de precisión. Eh, lo siguiente que hice fue hacer tres círculos en donde uno es más pequeño que el otro. Y los moví en manera vertical para hacer el mango eh, del martillo, en donde el más grande esté hasta abajo, después el mediano y más cerca del mediano el pequeño. Después utilicé la herramienta de loft y le puse un estilo eh, ajustado, un estilo suelto, que era el que mejor coincidía con la imagen del martillo. Después lo tapé. Lo siguiente que hice fue hacer un cilindro acostado para hacer el cuerpo del martillo. Entonces, desde una vista frontal, me guié con las líneas y construí el cilindro. Como les dije, esto fue a cálculo, a vista, no tiene ninguna medida. Y lo moví a que estuviera en la parte eh, central del martillo. Una vez que tuve ese cilindro, lo que hice fue repetir el loft que creé al principio, pero ahora un loft que llevara de dos círculos grandes y en medio uno pequeño. Entonces construí los círculos grandes, construí uno más pequeño y los moví. para que tuviera un sentido como de reloj de arena. Después lo que hice fue seleccionar a los tres y igual aplicar la herramienta de loft y eh, apliqué el, la, la misma forma de suelta y eh, tapé, tapé nuestra geometría y después la copié del otro lado, guiándome por la imagen. De ahí lo siguiente que hice fue hacer la media esfera. Entonces tomé la herramienta de esfera, desde el centro, la posicioné a donde debía de estar, desde la mitad, hacia afuera, y la hice un poco más pequeña para poder hacer un corte booleano. La escalé desde el centro. Después hice una diferencia booleana entre la geometría que habíamos hecho. Esa no funcionó. Después hice una diferencia booleana seleccionando las partes de forma diferente. Y eh, en esta sí pude eliminar la parte de la esfera que ya no necesitaba. Volví a escalar la esfera principal. Y con eso quedó eh, la parte frontal de mi martillo. Y para la parte de atrás, lo que hice fue hacer un cilindro desde el punto central. Después hice un círculo del tamaño del cilindro desde la parte posterior. Lo ajusté a donde tenía que estar. Y lo copié un poquito más adelante y escalé la copia a ser un poco más pequeña, desde el centro siempre. Una vez que hice eso, volví a aplicar la herramienta de loft y quedó listo mi martillo. Muchas gracias por ver este tip rápido, soy Mariel de Opción Informática y nos vemos a la próxima.